¿Qué lo que, mi gang? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de Daikon. El día de hoy les compartiré un par de noticias para que toda la gente esté informada. Pero antes, les recuerdo que mi sorteo aún no termina. Aquí en la descripción podrán encontrar el video para que vayan a participar. Ahora sí, iniciamos. Antes de continuar, me gustaría saber qué calificación le dan al EP de Woz. Déjenlo aquí en los comentarios. También les aviso que toda la gente que fue a comentar el tema recomendado saldrá durante el video. Alma dinamita, voces en la cripta, felicidad compleja. Hace poco se creó una polémica entre Coscu y CRO. Todo sucedió después de que Coscu reaccionó a la Music Session de CRO diciendo que esperaba más por el hecho de que CRO es uno de los mejores artistas de Argentina. Luego de eso pudimos ver una historia de CRO diciendo que opinar de música no es lo mismo que saber de música. Al toque la gente comenzó a deducir que esas palabras iban dirigidas a Coscu. Al parecer estaban en lo correcto. Más tarde Coscu por medio de Twitter salió a disculparse con la gente diciendo que lo perdonaran por haber esperado más de él en la sesión y que CRO es el número uno. Luego después también tuvimos algunas palabras de Duki y las podrán ver aquí en pantalla. Así que bueno, a todo esto quiero decir que esta polémica para mí es innecesaria. A fin de cuentas todo está bien. También quiero aclarar que esta es mi opinión personal. Ustedes tienen derecho a pensar lo que quieran y me gustaría saber qué piensan sobre esta situación, así que déjenlo aquí en los comentarios. Otra cosa que también les quiero contar es que hace más de una semana Lil Xan durante un live en Instagram mostró un tema que tiene con Bizarrap y CRO. Sinceramente es algo que no me esperaba y que se ve bastante bueno. Déjenme saber aquí en los comentarios quién espera este temuco. Luego después les quiero contar que hace poco Ekko dejó saber que se suma a la lista de raperos que volverán a competir en una plaza. Esta idea surgió durante un live de Papo y de Toque y mucha gente está apoyando esta idea. Duki por ejemplo es otro de los raperos que se suma a esta iniciativa, así que esto está pintando bueno y será algo histórico en caso de que se llegue a realizar. Babi está planeando hacer un remix a uno de sus temas de su EP y lo más probable es que se le haga a Caramelos, debido a que se realizó una encuesta y ese tema fue el que salió ganador. Kid Mooney dentro de poco se viene con Ringtone y por lo que se ve, ese tema romperá con todo. Así que nada, de mi parte esto sería todo, muchas gracias por ver el video, nos vemos en el próximo, chao.